desde el día 12 de maig de 2010, tothom sap que la situació és molt greu a tota la Unió Europea, gairebé desesperada a l'estat espanyol i molt desesperada a Grècia. Ara ningú ja no parla de brots verds, ni de que ja ha passat el pitjor, i totes aquelles milongues a les que s'ha agafat el govern per guanyar temps, per fugir cap endavant. Des d'aquell dia en fals, pot dir-se que tècnicament el Regne d'Espanya està intervingut per la Unió Europea i que aquesta intervenció respon al pla d'ajustament econòmic que ha suposat la retallada de salaris dels funcionaris, la congelació de les pensions i la supressió de la retroactivitat de l'aplicació de la llei de dependència, decretada amb nocturnitat i traïdoria del senyor Zapatero. Per això que us estic narrant no és pas el punt de partida. És el punt intermedi d'un camí que va iniciar-se al setembre del 97 amb la crisi immobiliària dels Estats Units, que va continuar amb la injecció de centenars de milers de milions de dòlars i euros de procedència pública al sistema financer internacional perquè no fes fallida, i que ha continuat amb més ajudes públiques per afavorir la seva reestructuració i supervivència. La paradoxa és que les ajudes públiques només han servit per a que aquests mercats financers internacionals tornin amb tot el morro a actuar igual que abans de l'amenaça de fallida, amb les mateixes formes del capitalisme de casino, amb les formes de la llei de la selva i l'especulació salvatge, donant com a resultat que el que era una crisi immobiliària i de finançament ha acabat derivant en una crisi de deute en la que els taurons de Wall Street o de la City londinenca fan com els animals marins que quan voren sang ataquen compulsivament i massivament les baules més febles de la cadena econòmica mundial. ¿Por qué no hemos respondido antes, con una vuelta general, a la agresión del gobierno? Nosotros no estamos aquí para derribar gobiernos, es verdad, lo derriban los ciudadanos. Pero sí queremos decir con mucha claridad que el gobierno de Zapatero, soportado por el Partido Socialista, es el culpable del Real Decreto y de ir con los trabajadores y de ponerse al lado de los mercados. Eso también lo tenemos que decir con muchísima claridad, porque estamos empezando a estar verdaderamente solos. Solo somos millones de trabajadoras y trabajadores soportando un ataque como no ha habido nunca en la historia de este país, porque mienten. Dicen que se tiene que afrontar una reforma laboral porque hemos dejado de ser productivos y competitivos. Y claro, tenéis que también tener datos y poder explicar con respecto a quién, la Europa 15 o la Europa 27. España no ha perdido ni un ápice de competitividad ni de productividad en los últimos años, pero es un permanente ataque a los derechos de los trabajadores y un permanente ataque al movimiento sindical organizado que defiende, organiza a los trabajadores. Y están consiguiendo, porque hay unanimidad en todos los medios de comunicación, que es que la reforma laboral va a generar pasado mañana empleos, pues, para cubrir los 4.600.000 desempleados que hay en este país. ¿Dónde están aquellos compromisos de que los trabajadores y trabajadoras de este país no sufrirían recortes? ¿Cómo se atreve Celestino Corbacho a decir hoy en la prensa que bueno, sí, va a ser un poquito más fácil a los empresarios despedir? Mirad, apuntaos este lema porque es verdad. Ni 45 días ni 33. Todos a 20. Porque están modificando las condiciones, las causas del despido. Y al final serán todos a 20, que tampoco serán 20. Porque 8 ya los va a poner el fogazo. El gobierno ha sabido manipular los tiempos para llevarnos a estas fechas. Aquí está en juego el modelo social europeo. Comisiones Obreras somos el último bastión que defiende la Europa social y los derechos colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras. Somos la Galia ante el Imperio Romano. Están en juego gran parte de las conquistas
que tantos años de lucha nos costó alcanzar. Años de represión, de persecución, de cárcel y de alguna muerte por el camino. No podemos permitir que ese legado se vaya al traste. ¿Quién le ha dicho que no existe ya la lucha de clases? Pues de eso y no de otra cosa va todo esto. De la confrontación más virulenta que nunca en la democracia. Del capital contra la clase obrera. De los poderosos contra los trabajadores y las trabajadoras. Las campañas mediáticas contra los sindicatos, principalmente contra Comisiones Obreras, son más virulentas que nunca. Mentira que Comisiones Obreras viva de las subvenciones estatales. Comisiones Obreras somos la única organización que voluntariamente presentamos nuestras cuentas y auditorías. Los mismos que nos acusan son los que se niegan a aprobar leyes de transparencia de los caudales públicos. Los mismos que nos acusan son los que tienen las manos manchadas en el caso Gürtel, Pretoria, Millet, etcétera, etcétera. Imaginaos, si siendo la primera fuerza sindical de este país, de Cataluña y de la comarca, evidentemente, ¿cómo se nos trata? Lo que ocurriría si no lo fuéramos. Comisiones Obreras perdería, evidentemente que sí, pero quien más perdería serían los trabajadores y las trabajadoras, porque tendrían peores convenios, porque todos los logros que se han conseguido con vuestra fuerza, con vuestra lucha, por el trabajo en las secciones sindicales, en las empresas, en los centros de trabajo, se iría al traste en muy poco tiempo. El primer ajuste del gobierno remitido a Bruselas incorporaba recortes de 50.000 millones de euros en las cuentas públicas y las amenazas de reforma de las pensiones incrementando la edad de jubilación, así como el periodo de cálculo. La presión de los mercados, o sea, los especuladores financieros, terroristas financieros, diría yo, ha conducido a la aprobación de ajustes económicos y de gastos presupuestarios, primero en Grecia, en España, y con carácter general se está aplicando en toda Europa. En definitiva, ¿qué significa todo esto? Unos peores servicios públicos que afectarán a los más débiles, a los trabajadores y las trabajadoras de este país. Comisiones Obreras y su presión hizo que se ampliasen las coberturas por desempleo el año pasado. Comisiones Obreras evitamos, por nuestra constancia y nuestra fuerza en la mesa de negociación también el año pasado, antes del verano, la reducción de las cuotas empresariales en 5 puntos que el gobierno estaba dispuesto a ceder a la COE. Comisiones Obreras propusimos, pactamos y firmamos un acuerdo de los empleados públicos para 3 años con moderación salarial y ajuste interno de condiciones de trabajo, que el gobierno, con su decreto, se ha pasado por el forro de sus caprichos. Un gobierno muy débil políticamente, a merced de los mercados y del capital especulativo, que ha preferido traicionar a los más débiles para hacer seguidismo de los más poderosos. Porque los ajustes van contra las rentas del trabajo, sin tocar las rentas del capital. Van contra los gastos y no actúan sobre los ingresos. Reducen derechos laborales sin afrontar la necesaria reforma fiscal o la reforma del sistema financiero. Dinamitar el modelo de negociación colectiva de este país. Ellos saben muy bien que la fuerza, nuestra fuerza, la de las Comisiones Obreras, nace de la negociación colectiva, nuestra principal razón de ser en la negociación colectiva. Todas las medidas que se han puesto en marcha perjudican claramente a las clases obreras. Por eso es necesario que los trabajadores y las trabajadoras digamos no a los recortes injustos, no a las imposiciones unilaterales, no a la resignación ni al desaliento. Los trabajadores y trabajadoras catalanas, españoles, europeos, sabremos estar a la altura del reto que nos plantea nuevamente el capital. Y esta vez, que no lo dudes, no pasarán todas y todos a la manifestación del 30 de junio, es muy importante. Todos y todos a la huelga general del 29 de septiembre, es fundamental. No pasarán, como decía Jaume, no pasarán. Visca Comisiones Obreras y visca la clase obrera.